A ver cómo nos sale la comunicación con los dos amigos, lo tenemos ahí a Miguel Ponce, lo saludamos primero. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Claudio, buen día, ¿cómo están? Pero muy bien, un gusto. Y Alejandra, que también está por ahí, los dos vía Zoom, ¿cómo estás, Ale? Hola, buen día Claudio, ¿cómo andan? Pero muy bien, ¿me la verdad escuchás? Que sí, perfectamente. Sí, ahí tenés el ancho de banda, nos dice Zoom, un poquito bajo, pero vamos a intentar que no se corte. Alejandra, contanos por favor vos primero, contanos por favor una experiencia que te tocó vivir relacionada con el monóxido de carbono y después hablamos con Poli, que bueno, es un gran estudioso en la materia, pero contanos primero tu experiencia. Bueno, yo cuando estaba viviendo en Nueva York, en mi casa hubo yo vivía en un apartamento pequeño, ¿no? Quedaba en la planta baja a la calle, y hubo un incendio debajo de la calle, y aparentemente lo que pasó fue, por supuesto tuve una intoxicación muy grave de monóxido de carbono, y lo que pasó fue que desde estos cables que se quemaron abajo de la calle entraron por un agujero que ve en el sótano del edificio, al sótano del edificio, y desde ahí por otro agujero que había entraron a mi departamento que estaba en la planta baja. Por supuesto yo no tenía ni idea de esto. Cuando fue lo del incendio salí a ver, fue un incendio pequeño, ¿viste las bocacalles? Esa boca que hay en la calle, hay un agujero de bocacalle, bueno, por ahí salía el humo. Yo abrí la ventana en ese momento, me acuerdo que abrí un poco la ventana, salí, los bomberos me dijeron que estaba todo bien, que se habían apagado el fuego, y volví a mi departamento a buscar a mi pareja que estaba durmiendo. Y en ese momento que volví, cuando entré al departamento, me empecé a sentir mal, ¿no? Y como... Vos sabés, Alejandra, que se nos está cortando internet ahí. Alejandra, no sé si vos llegás a escucharnos, pero tenés ahí el nivel muy bajo. A ver si te podemos seguir escuchando. No se escucha, Alejandra. Alejandra, tenés el nivel de internet ahí muy bajo, entonces lo último no te alcanzamos a escuchar. Si paso a... Dale, hacé lo que necesites, si querés tranqui, nosotros hablamos con Miguel Ponce. Miguel, como investigador del CONICET, esto que contaba Alejandra es algo que le pasa a mucha gente, ¿verdad? La intoxicación con monóxido de carbono. ¿Querés contarnos vos un poco cuáles son los síntomas, Miguel, que siente una persona que ha sido intoxicada por monóxido? Sí, Claudio, bueno, un poco lo que mencionaba Alejandra es el caso típico que uno empieza a sentir el mareo y la sensación de náusea y dolor de cabeza, ¿no? Y como generalmente la intoxicación ocurre en periodo invernal, la gente que hasta se va a dormir, se va a acostar porque se piensa que se siente mal, y es ahí cuando vienen los problemas, uno se duerme y se muere. Pero los primeros síntomas que hay que tener en cuenta son el dolor de cabeza, la sensación de gripe, mareos y sensación de náuseas, ¿no? Correcto, estamos hablando de monóxido de carbono, que se caracteriza por, bueno, ser un gas que no tiene ningún olor, es algo inoloro, digamos que es muy traicionero en ese sentido. No, claramente, o sea, partimos de la base que uno es inoloro, uno es invisible. Esperá que estamos, Miguel, estamos ahí con Alejandra y con vos los dos, mientras Alejandra busca una mejor ubicación, vamos a escucharte a vos en el sentido de, esperá, de tratar de acomodar tu imagen para poder verte a vos mientras se acomoda Alejandra, que la vemos ya bastante acomodada. Miguel, te seguimos escuchando a vos y después le damos el paso a Alejandra, si te parece. Ahí están los dos. A ver, Miguel, si te podemos escuchar. Ahí no sé, ¿me escuchás? Ahora, Alejandra, te escuchamos perfecto a vos. Bueno. Aguantanos ahí un minutito. Así redondea Miguel, viste que las conversaciones por Zoom siempre son fáciles. Redondea Miguel y ahora la tenemos bien Alejandra también. Te decía que el ser humano no tiene forma de percibirlo. Tal es el modo de que antiguamente se usaban canarios para detectar el monóxido de carbono, porque el canario muere antes que el ser humano.
Qué fenómeno, ¿eh? Algo similar a lo que ocurría, por ejemplo, en las minas, ¿no? Donde efectivamente usaban a estos animalitos por esta situación. Alejandra, contanos nuevamente, por favor, del tema de los síntomas. Vos, hubo un incendio abajo de tu departamento, entraste a tu departamento y ¿qué empezaste a sentir? Mira, cuando entré al departamento lo que sentí fue, primero sentís náuseas, mareo, como un cansancio también medio extremo. Y a mí lo que me pasó personalmente es que yo caí arriba de una cama y quedé literalmente cuadripléjica, te diría. No pude mover un músculo. ¿Sí? Yo seguía pensando, pero no podía mover mi cuerpo. No respondía. Y estuve así 3 horas y media. 3 horas y media. En esas 3 horas y media, y después te quiero decir algo importante sobre las concentraciones de monóxido que te cambian muchísimo los síntomas. Tuve convulsiones, estuve inconsciente, también tuve la experiencia de muerte, me sentí morir, de verdad, y bueno, tuve esa experiencia de que yo cuento de que como si hubieran muerto, estás en un túnel, y después volví cuando me sacaron del departamento. Pero un síntoma que para mí es fundamental para alertar a la gente, y es cuando vos apenas tenés concentraciones de monóxido, son los labios fucsias. Los labios se te ponen color rojo cereza. ¿Sí? Esa me acuerdo que fue la primer vista que tuve cuando miraba a mi pareja, lo veía y me parecía que tenía los labios muy, muy fucsias. Es un color rarísimo, porque vos en vez de hacer oxígeno en la sangre, vos haces carboxihemoglobina, ¿no? Entonces, primero está la sintomatología. A veces uno no se da cuenta, eso bien que decía Poli, el tema de que vos te sentís como una gripe, porque es como ese sentimiento, pero vos abrís una ventana, respirás aire y automáticamente te cambian los síntomas. ¿Sí? A veces el cambio de aire, a mí lo que me pasó es que ese cambio de aire, yo salí de mi departamento que tenía poco monóxido, fui a hablar con los bomberos, qué sé yo, los bomberos en ese momento me dijeron que estaba bien, porque ellos no creían que había entrado monóxido al edificio, ¿está bien? El incendio fue abajo de la calle, fuera. Entonces, también es eso, ¿no? La inconsciencia de uno no sabe de dónde va el monóxido. Correcto. Entonces, Alejandra, sí. En tu caso, sí, digamos, cuando entraste al departamento, ¿fue, digamos, mucho tiempo para comenzar a padecer este shock, no, esta situación tan grave? A ver. No. Eso fue, pero fueron 5 minutos. Lo que pasa es que en mi departamento había concentraciones, estaban arriba, Poli te puede decir, ellos cuando miden, en mi departamento estaban arriba de las 2.000 partes por millón. Son concentraciones que son mortales a corto plazo, ¿no? Uh-huh. El tema es que se va acumulando, el tema es cómo se va acumulando. Y lo importante, por eso te digo, yo a veces creo, a mí, por ejemplo, si me hubieran encontrado cuando me hubieran encontrado muerta, porque eso fue la verdad, era la realidad, me hubieran pensado que yo hubiera estado durmiendo y que hubiera muerto durmiendo. Y la verdad es que yo moría luchando por vivir, claro, porque estuve 3 horas y media. ¿Qué pasó, Alejandra? ¿Qué pasó con tu pareja? Sí. Y digamos, ¿qué fue lo que decidieron a los que entraron al departamento tuyo a entrar? No, mira, ¿sabes? Lo que pasó fue que, mira, Mark estaba, primero que algunas personas pierden como la conciencia, ¿no? Están, actúan, pero están tontos, por decirlo de una manera, ¿no? Está atontado. Entonces él caminaba, se sentaba, me miraba, no me ayudaba mucho, ¿no? Porque él le dio por ese lado. A mí me daba porque yo estaba consciente e inconsciente, pero pedí ayuda. Supongo que la parte médica, ¿viste? Yo me veía, por ejemplo, convulsionás. Entonces temblás todo, te haces como una bolita, tenés calambres. O sea, es medio duro lo que estoy diciendo, pero es importante por ahí que la gente lo aprenda, porque si vos ves por ahí podés pensar en monóxido. Cuando no entendés que no hay nada para que te pase, ¿sí? Es como que no hay una razón para que te pase. Y él, en ese momento, yo le dije una frase en el momento que estaba allá como muriendo, porque vos lo que haces es respirar como abajo de una pileta, ¿sí? Uh-huh. Vos tenés hipoxia, no tenés oxígeno en el cuerpo, entonces el aire
es como si fuera agua, no te entra oxígeno. Y él, le dije, por favor no me dejes morir. Y en ese momento algo se le activó en el cerebro, no sé, que dijo, uy, voy a salir porque Ale se va a enojar si no cuando se despierte. Una cosa es, sí, sí. Porque lo hablamos a esto, viste, 40, después 3 horas y media. Y cuando sale, él se descompone. Automáticamente el cambio de aire en el monóxido, por eso decía él, cuando decía la gripe, vos te mejorás con el cambio de aire, o te provoca todos los síntomas el aire puro, porque es cuando vos, el oxígeno empieza a entrar y vos te empezás a descomponer. Y él ahí, con puerta abierta y con la descompostura que cuando salió, volvió a buscarme, pensando que me iba a enojar cuando me despertara, ¿sí? O sea, claro. Y ahí me empezó, él no me podía ni siquiera levantar, él me empezó a arrastrar, una persona fuerte, musculosa, que me levantaba upa como nada. Me empezó a tirar de la cama al piso, él me empezó a tironear, y yo te cuento lo que él me contó, yo en esto estaba todo inconsciente, por supuesto, ya estaba en otro lugar. Claro. Y me empezó a tironear, a tironear, a tironear, y cuando me sacó al pasillo, medio que me iba golpeando contra las paredes, pobre, sin querer, uh-huh. Y en esa de un poco de oxígeno yo volví a la conciencia media rara. Y a partir de ahí, alguien llamó al 911, vinieron los bomberos que estarían a 3 cuadras porque se habían ido recién, y ahí se armó una bataola cuando dijeron monóxido de carbono, perdón, entraron gritando los bomberos, a mí me pusieron oxígeno automáticamente, y ahí yo empecé que me empiezo a acordar de más cosas y demás, y a tener otra vez sintomatología muy fea, porque tenés reacciones, ¿sí? Generalmente vomitás, tenés mareos, cosas raras. Y de ahí yo fui a terapia intensiva. En el departamento, por ejemplo, los paramédicos que entraron a mi departamento entraban y salían descompuestos. Por eso, seguramente Poli después te dice las concentraciones muy elevadas que te pueden matar en 5 minutos. ¿Sí? Entraban y salían descompuestos. Los mismos bomberos paramédicos. Correcto. Entonces después ya empezaron a, por ejemplo, en el edificio rompieron 80 puertas. 80 puertas, porque te golpeaban y si no respondías podías estar adentro. Entonces rompieron 80 puertas del edificio para sacar gente y sacaron de 2 departamentos más, pero no estaban tan mal. Digamos que yo fui la peor de todas con mi pareja. Y después la verdad que lo que pasa en el organismo es que el monóxido de carbono tiene 100 veces más afinidad que el oxígeno en los glóbulos rojos. ¿Sí? Entonces ocupan los lugares donde irían los glóbulos rojos, perdón, en los glóbulos rojos donde iría el oxígeno de monóxido. Y en vez de vos hacer hemoglobina para oxigenar todo el cuerpo, haces carboximoglobina, que es ese color fucsia que te queda en los labios, y es lo que se llama hipoxia celular, o sea, sin oxígeno quedan las células porque quedan con este carboximoglobina que es inútil. Por eso mismo uno se asfixia aún respirando aire. Correcto, estamos conversando. Porque la célula. Bien, con la doctora Alejandra Ciapa, bueno, comentándonos su experiencia. También lo tenemos al licenciado Miguel Ponce. Destacaba Alejandra lo que tiene que ver con la concentración. En este sentido, ¿qué nos puede comentar, Ponce? No, en general, cuando lo que mencionaba Alejandra de las concentraciones, el problema está en que cuando se empieza a generar monóxido de carbono, y Claudio te lo puede decir por experiencia también, una cantidad de monóxido de carbono pequeña, pero a medida que se consume el oxígeno, esa cantidad se dispara. Y ya con 50 partes por millón, con 25 partes por millón de monóxido de carbono en Estados Unidos no te permiten habilitar un artefacto. Con 50 ya tenés daño crónico, con 100 ya tenés intoxicación, dura a menor tiempo, y con 400 ppm ya tenés toda la sintomatología que tenía Alejandra. Y con 2000 ppm yo he visto llamas azules, que supuestamente las llamas azules no generan monóxido de carbono, he visto llamas azules en 30 segundos llegar a concentraciones arriba de 2000, que eso te mata en 8 minutos. Sí, en horas. Entonces, la concentración que se necesita para tener una intoxicación de monóxido de carbono es muy baja. Y fíjate qué detalle, que uno habla de las muertes por monóxido de carbono, que son en promedio 250 muertes por año. Siempre lo mencionamos, es como que todos los años se cae un avión. Imagínate que si todos los años se cae un avión, el Estado haría algo, porque está esperando que se caiga el avión cada año en poner en agosto. Pero las muertes están muy dispersas.
Lo que no está contabilizado son los casos como Alejandra. Está lleno de casos. De hecho, Claudio estuvimos viviendo el otro día en la casa monóxido de carbono y pequeñas cantidades hay siempre en los artefactos. Y lo que hay que hacer es tratar de reducir esas pequeñas cantidades porque pueden dispararse rápidamente y llegar a concentraciones que producen intoxicaciones que no se cuentan como las de Alejandra o muertes como las que sí se cuentan, que son 250 por año. Eso te iba a decir. Muchas veces hay, digamos, lugares donde se produce monóxido y no tenemos ni idea porque, como vos decías, aún con la llama azul, que eso en principio nos decían, nos hacía quedar tranquilos, aún con llama azul a veces hay concentraciones de monóxido y no se tiene en cuenta esto. Sí. Y a veces... ¿Se cortó? No, están los dos. Ah, perdón. Están los dos. Perdón. Sí, Alejandra. Dale, Poli. Ah, bueno. perdón. Mira, una cosa que es importante y que tal cual, como dice Poli, hay las secuelas en las personas que tienen intoxicación por monóxido. Como dicen, mueren 200 personas por año y quedan más de 2.000 con lesiones o con secuelas. Y las secuelas en general pueden ser desde leves a muy graves porque son secuelas neurológicas, el 40% queda con secuelas neurológicas, con secuelas cardiovasculares, inclusive infartos, y también con alteraciones de lo cognitivo, ¿sí? Trastornos de memoria, de atención, ¿sí? De depresiones, puede haber aumento de, bueno, un montón de otros trastornos psiquiátricos desde el punto de vista de la intoxicación crónica con monóxido también. Que puede ser esas cuando vos te vas intoxicando a lo largo del tiempo, como decía bien Poli, con bajas concentraciones, tu nivel cognitivo cerebral empieza a fallar, ¿sí? Entonces hay mucha gente que tiene un artefacto que le está funcionando mal y se va contagiando, perdón, estoy como con el corona, porque son bastante similares en algunas cosas. Son incoloros y los dos te dan asfixia, así que de verdad que uno lo he pensado en este momento también. Y más ahora que están en cuarentena y la gente está encerrada, entonces es un tema que aunque parece no importante, es fundamental porque la gente tiene que ventilar, tiene que tener en cuenta los artefactos. Ahora estamos en invierno, desde mayo a septiembre es el mayor para nosotros, la mayor causalidad de muerte por monóxido, de intoxicaciones por monóxido. Entonces prevenir es súper importante. No solo, mira, y te digo una cosa, en nuestro edificio había detectores de monóxido en algunos de los departamentos, que sonaron en otros, no en el mío, yo tenía de otros casos, pero de monóxido no, y sonaron, la gente pensó que estaba fallado. Claro. Entonces fíjate la falta a veces de conciencia que tenemos, hasta de un aparato, que mejor que ya vengan, la verdad que los aparatos tendrían que tener dispositivos que detecten el monóxido y demás para que no, viste, que no sucedan esas cosas. Y una cosa más te digo, esto como un dato, cuando, también con eso que decía Poli, de las concentraciones rápidas, ¿sabes cómo descubrieron en un lugar en Estados Unidos? Moría gente en un lago. La gente en verano estaba en sus lanchas en el lago, se tiraban a nadar y morían ahogados, ¿sí? Y eran muchos adolescentes, niños. Uh-huh. Entonces empezaron eso como algo en un mes, viste, que mueran 5 personas en un lago por monóxido de carbono. ¿Sí? Automáticamente empezaron a investigar. ¿Y sabés qué pasaba? Las lanchas, que también, ¿no?, los motores producen monóxido, atrás tenían como una cajuela, en la parte de atrás donde los chicos se tiraban a nadar. Entonces cuando nadaban se metían ahí abajo. Era entre el agua, claro. ¿Sí? Y la lancha quedaba un cuadrado y se metían los chiquitos ahí y salían como diversión. Cuando volvían a salir era tan alta la concentración que los mataban en 2-3 minutos y por supuesto, ¿sí?, morían ahogados. No, a partir de eso, en Estados Unidos, todas las lanchas tienen que tener el escape, no como abajo del agua como lo tenían, sino que tienen que salir para arriba. ¿Sí? Como si fuera una chimeneita para arriba. Correcto. Porque se dispersa mucho más rápido. Entonces hay cosas que se van haciendo y que podemos hacer también en los hogares. Eso quería un poco decir. Sí, totalmente. Miguel, contanos un poco, vos que trabajás y experimentás con estas cuestiones, ¿cuán necesario es algo que, bueno, creaste vos, nos lo has contado varias veces, cuán necesario es que los equipos, que los calefactores, que los termotanques empiecen a venir con detectores de monóxido de carbono? Contanos un poquito, porque en eso has trabajado y estás trabajando.
Sí, bueno, el sistema de integración de sensores a los artefactos sería lo ideal, así como vos tenés, siempre lo repito, una sonda de detección de gases en tu vehículo, todos los coches hoy en día lo tienen, no tienen un airbag. La idea es tener un sistema similar, que te detecte gas y que te salve, que te detecte y te corte la combustión, porque de nada sirve una alarma si no te corta la combustión, lo que tenés que cortar es la fuente de generación de monóxido de carbono. Y eso lo solucionás colocando sistemáticamente en cada artefacto de gas un sistema que detecte y corte, pero no que detecte oxígeno y que trabaje de forma inversa, porque se venden falsos sensores de monóxido de carbono. No hay artefactos hoy en día todavía en el comercio que tengan el sensor directamente colocado de monóxido de carbono que detecte monóxido en partes por millón, que te avise, por ejemplo, a un dispositivo móvil, te corte, ¿me entendés? Cosa que vos puedas estar, por ejemplo, saliste de tu casa, no hay nadie, hay un artefacto que empieza a funcionar mal, te corta el gas y cuando entras a tu casa sabes que te corta el gas porque tenías monóxido de carbono o metano. Hoy en día con un sistema integrado de sensores puedes hacer muchísimas cosas. De hecho hay que hacer una adecuación de toda la electrónica del parque de gasodomésticos de Argentina, que la venimos proponiendo desde mi doctorado, desde el año 2003, que parte de mi doctorado en ciencias de materiales fue en sensores de gases. No tuvo éxito en Argentina y resumiendo, bueno, ya está saliendo en Japón y en Estados Unidos a través de mis proyectos con Brasil. Correcto. Miguel, te agradecemos mucho. Alejandra, también te saludamos, te despedimos, Miguel, primero agradeciéndote. Gracias. Esto, porque por cierto, gracias. siempre, acá tenemos lamentablemente en Tandil muchas víctimas del monóxido de carbono, así que cada invierno vale la pena repetirlo. Gracias, Miguel. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Alejandra Siapo, una tandilense, sí, médica, gracias por tu testimonio, creo que también nos va a servir para alertar. Por favor, gracias, y estén atentos, y creo que es algo importante, para no... Mirá, prevenir muertes es fundamental, y vos lo podés hacer por vos mismo, cuidándote, a tu familia y demás. Valiosísimo. Ustedes informando me parecen genial. Tal cual, valiosísimo testimonio tuyo, Alejandra, gracias también. Gracias. Saludos. Un beso. Adiós. Grande. Alejandra Siapa y Miguel Poli. La doctora Alejandra Siapa, bueno, los dos tandilenses, contando su experiencia que le tocó vivir en Estados Unidos.